Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, al canal nuevamente. Llevaba tiempo sin hacer videos porque estaba haciendo otras actividades. Pero hoy día, para hacerla, hoy día voy a aprovechar de hablar un poco del retrato en animales, que es algo que a alguna gente le está sacando provecho, a otros no tanto, pero voy a contarle un poco mi experiencia con respecto a ese tema. Así que vamos para allá. Bueno, hoy día voy a hablar un poco del retrato en animales, perros en este caso. Bueno, gatos igual, pero los perros son más interesantes a tratar. Pero antes de eso le hago un resumen, en realidad, lo que ha sido este tiempo, que no nos hemos visto mucho. Como muchos saben, tenía la Z6, la cual vendí hace poco, o sea, hace bastante tiempo en realidad, y hoy día tengo nuevamente la de 500, que finalmente, lo he dicho varias veces, me encanta esta cámara, porque igual es liviana, la batería dura mucho más tiempo que la de la Z6, y lo otro es que no es visor electrónico, entonces disparo, no tengo que esperar el refresco del visor para poder disparar fotografía a veces. Bueno, en este caso, para hablarle un poco del retrato animales, bueno, en el retrato animales usamos la misma lógica que en el retrato a humano, con la diferencia de que con el animal uno tiene que estar más dispuesto a moverse, básicamente. En mi caso, no estoy haciendo en estudio, es decir, un animal quieto, etcétera, sino que lo estoy tratando de aprovechar en su entorno, es decir, en salida al cerro. En un patio, aprovechando un poco aprovechando lo que hay también para poder sacar cierto provecho a la imagen. Para eso he estado utilizando, bueno, aparte de la D5, que es excelente, por el tema del enfoque, la rapidez y porque full frame, también he estado probando en el último tiempo con la D500 y con este lente, que es el 70-200 f/2.8, BR2, que es rapidísimo, enfoca súper bien, es bastante nítido, es 2.8, y lo otro importante es que no es pesado, no es tan pesado como el BR1 que tenía en algún momento, el 70-200. Por tanto, con esta, ya puede ser con la D500 o con la D5, funciona excelentemente bien. Igual me imagino que con la serie de 7000 también funciona bien, etcétera. Entonces, en este caso, digo por el tema del recorte, recordemos que es DX, en ese sentido, esas cámaras. Entonces, en este caso, he estado aprovechando de hacer, sobre todo a cachorros. Bueno, y utilizando, también practicando con mis propios perros. Entonces, tratando de hacer algunas imágenes, en salida al cerro que hago. De repente, incluso lo bueno que tiene estas cámaras, por lo menos, que el trabajo en postproducción es menor. Porque la cámara, en cierta manera, da hecho casi todo. Uno basta encuadrar por la nitidez, por el tema del color, un poco unos retoques de color o de repente reencuadre en postproducción. Pero en lo demás me parece que funciona con este lente. Además, con el desenfoque es bastante bueno. Pueden ver la fotografía que estoy subiendo. Ya para el enfoque utilizo básicamente el por grupo, que me da la opción de trabajar en el centro, pero mucho más amplio el espacio para trabajar. O el dinámico, o perdón, el 3D, que también es bastante bueno en estas cámaras, en la D500, en la D5, en la D4S, etcétera, que se utiliza, que es bastante bueno, enfoca, lo mantiene al sujeto, etcétera. Lo otro es el enfoque continuo, para poder mantener justamente que el enfoque sea permanente
y no se me vaya ahí de repente un poco o pierdo justo en el momento que está haciendo la foto. Ráfagas no utilizo, en este caso trato de utilizar a lo más 3 o 4 disparos en ráfagas para porque en el caso de los perros, sobre todo, el movimiento igual es repetitivo en algunos casos. Dan las mismas vueltas, juegan, hacen las mismas cosas, se tiran al piso, dan vueltas. Entonces es fácil anticipar en ese sentido un poco los movimientos de los perros. Con los gatos es más simple porque generalmente los gatos tienen movimientos más lentos. Entonces, bueno, se puede utilizar el enfoque simple de un punto y no el continuo. Entonces, porque a veces pasan ratos sin moverse, con ellos es mucho más fácil trabajar el tema en estudio. Los gatos tienen esa facilidad de que uno arma el estudio, los deja un rato, logran quedarse y una vez que se quedan ya de ahí es fácil trabajar con ellos. Pero como les digo, en el caso de los animales, de los perros, gatos, de los perros sobre todo, el salir con ellos, el que jueguen un rato hasta que se cansen y empiecen a tener movimientos más lentos, igual es importante. Porque si uno trata de sacar, o cuando están jugando también hay unas imágenes que son bastante, bastante buenas, en términos que dan la sensación de que lo están pasando bien, etc. Entonces, en ese sentido va a ser importante lo que el cliente les pide, lo que ustedes quieren hacer, y además la parte que creo yo que es mucho más importante, la creatividad que van a tener ustedes con respecto a cómo entregar la imagen, cómo hacer esa imagen, cómo construir esa fotografía. Así que eso quería contar hoy día. Pues como les digo, con la D500, bueno, la D500 la estoy usando igual con el lente 500 f4, que es una maravilla, que para retrato a distancia, espectacular. Da un bokeh increíble. Así que eso. Lo otro que igual, no sé, los que tienen Lightroom, igual hay herramientas nuevas que están bien interesantes, así que los invito a dar una vuelta por el software e ir viendo algunas cosas. Eso sería por ahora, en realidad, cualquier comentario, cualquier idea que tengan, igual vuelvo a insistir, en los comentarios me lo dejan. Tomaré las ideas a veces y las pongo en el video o le respondo directamente. Ahora también quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes, los que me están viendo hoy día, por ejemplo, hacen bodas, 15 años, bautizos? ¿Y cuántos se dedican, por ejemplo, o han hecho fotografías de animales? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Me gustaría si lo pueden poner en sus comentarios porque, insisto, es un espacio, es algo que no está tan masificado todavía, a pesar de que a la gente le encanta tener fotos de sus animales. Pero que le toman con su celular, entonces no son fotografías que puedan de repente encuadrar, enmarcar y tenerlas de recuerdo. Entonces en ese sentido los invito como a entrar en esa línea. Así que si les gustó le dan like y bueno, cualquier like que le den mejor, porque para mí me sentir este tema de que YouTube empieza a marcar lo que con más like, así que eso, y suscríbanse los que no se han suscrito y espero que les guste. Recuerden que este canal es para orientar solamente, no es un canal profesional de fotografía, es la experiencia personal que yo he tenido con respecto a algunas cosas y sobre todo revisión de cámaras, lentes y otros artículos que realmente se usan en fotografía. Así que los invito, escríbanme, no se corten en el sentido de mandarme ahí una pregunta y yo se la voy a responder. Puede que me demore, pero la voy a responder. Así que nos estamos viendo, cuídense mucho y aprovechen que viene, en el caso nuestro, que viene el verano pronto. Nos vemos.